ante la posibilidad de convertirte en un perdedor o en un gran vencedor y estás en los últimos minutos de este definitorio día, la vida te da la oportunidad de reafirmar si las decisiones que has tomado son tu última palabra o si quieres tomar este recurso de una voz de ayuda, de un amigo que te pueda decir: corrige, aún hay tiempo antes de que se termine la jornada de este día, que podría ser el último en tu vida. Hay un amigo muy querido de todos los que lo conocemos y ya aún de los que no lo conocen personalmente, que es nuestro querido maestro Francisco Romero. Me comentaba nuestro querido maestro Francisco que él ha trabajado fielmente con algunos niños talentosos en Venezuela, en la parte musical, justamente ha hecho producciones y algunos de ellos ya son artistas de renombre. A partir de pequeños vasos, criaturas de 8, 9, 10 años de edad. Hay productores musicales muy famosos y también muy talentosos, pero ellos esperan que lleguen a sus estudios en cualquier lugar del mundo, llámese un Emilio Estefan en Miami, espera que lleguen personas ya que estén a un metro de poderse ganar un Grammy y ellos se encargan del resto. Personas que tengan carrera musical, que tengan talento, que tengan desarrollo, que tengan historia. Un niño no tiene sino sueños y, bueno, se requiere la visión y el olfato y la paciencia del productor musical para trabajar ese talento. Muy bien, pues de eso vamos a hablar justamente esta noche, que es una promesa de Dios para ti. Cómo trabajar el talento en los niños. No es que nos vamos a volver productores musicales, sino que vamos a mirar la porción de la escritura que se conoce famosamente o afamadamente como la parábola de los talentos. ¿Cómo trabajar los talentos? Porque me decía Francisco Romero, yo creo que porque he sido fiel trabajando con los pequeños, trabajando lo poco, el Señor me ha puesto a trabajar ya proyectos con los grandes. Es como una tabla de equivalencias, como una tabla de proporciones, como encontraremos en esa porción del Evangelio, que hay dos versículos en los cuales dice, pues literalmente, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Entonces, antes de cualquier interpretación, pues que el que es fiel en lo poco, sobre mucho se le va a colocar. Entonces, vamos a, como si Él nos diera un consejo en esta noche, miremos esa escritura, esa preciosa promesa que hay por parte de Dios. Entonces abrimos nuestras escrituras en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 14. Dice:
porque el reino de los cielos es como, bueno, esa parte no está en la escritura, eso es un añadido, eso no existe, eso no está. El evangelio no dice que el reino es semejante a eso. Él está trayendo una parábola y dice que había un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos antes de irse y les entregó sus bienes. Ojo, les entregó sus bienes. Entonces nos habla de tres siervos. Entonces, pues, pareciera que era un hombre, pues, como muy pobre y muy confiado. Pues, tres siervos. Mire, Abraham, cuando fue secuestrado su sobrino Lot, entonces organizó un ejército con los siervos que trabajaban para él. No, con los hijos de los siervos que hubieran nacido en su casa. Calcule usted. No siervos que hubieran sido comprados en el mercado de esclavos. No, ellos no. Tenían que ser siervos que nacieron, crecieron y ya manejan espada. No eran con los niños. Y organizó un ejército. Bueno, un grupo paramilitar. Entonces, ya Abraham ya se movía en esas lides. Bueno, pues Abraham era un hombre riquísimo. Esto no quiere decir que este sea pobre. Esto es un sentido figurado. O sea, hay tres tipos de siervos: los que se mueven ahí un nivel, otro nivel y otro nivel. La tierra produce al 30, al 60 y al 100. Acuérdense ustedes, atrio, santo, santísimo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces nos relata: a uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno según o conforme a su capacidad. Como eran sus siervos, como eran, realmente la palabra siervos tampoco está aquí. La palabra siervos, como ustedes saben, es medieval, es de los traductores ya de la época de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. El texto original dice en griego doulos. Doulos significa esclavos. Eran esclavos. Bien. Como él los había comprado y seguramente los tenía desde hace mucho tiempo, conocía sus talentos, sus capacidades, sus virtudes. Saben de qué es capaz. Entonces, cuando a uno le da 5, es porque puede administrar 5. Al otro 2, porque puede administrar 2. Y un talento, pues, es una fortuna. En el Antiguo Testamento, pues, equivale a 34 kilos del material que fuera. Si este es un talento de oro, pues a 34 kilos de oro. O sea, una gran fortuna. Un talento. La versión más aproximada con justeza nos habla de el valor de talento igual 6.000 denarios. Un denario, de la palabra denario deriva la palabra dinero, dinero, denario. Un denario era el jornal que recibía como pago un trabajador básicamente no especializado. Trabajador, un día de trabajo corriente, un obrero. Entonces, si quitamos los 52 sábados del año y quitamos las fiestas solemnes, una persona trabajaría 300 días al año. Gana 300 denarios en el año. En 10 años gana 3.000. En 20 años, que es el tiempo para que un trabajador hoy se pensione, gana 6.000. Eso es un talento, o sea, 20 años de vida laboral. El que menos recibió, recibió un salario. Si el salario mínimo, por ejemplo, en Colombia es de 1.000.000 de pesos mensuales, recibe 12 millones al año. No vamos a hablar de prestaciones, cesantías, vacaciones, intereses,
sobre cesantías, vacaciones. No, no, no. Vamos a hablar lo básico. 12 millones de pesos al año. En 10 años, 120. En 20 años, 240 millones de pesos. Es, el Señor llama al más descuadernado de todos y le pone en su mano 240 millones. Al otro le da 480 y al otro le da 5 talentos. Hagan la multiplicación. Bueno, para que se entretengan en esta noche. Fortunas, fortunas, grandes fortunas. ¿A qué asemejamos eso? Alguien dirá, a mí no me ha dado esa riqueza. Yo nunca he tenido 480 millones ni esas cifras tan grandes. Bueno, mira lo que tienes de Dios. Mira el tiempo que te ha dado. Mira cuántos años de vida. Mira cuántas capacidades tienes. Miremos el relato del de uno que lo enterró. Y piensa, ¿cuántos idiomas hablas? No, pues a duras penas la lengua materna. Ojo, quizás tenías talento para hablar, pero lo enterraste. ¿Cuántos instrumentos tocas? No, pues el timbre cuando voy a la casa de mi tía Gertrudis. Din don. Quizás tenías talento, pero lo enterraste. Quizás cantarías, quizás serías un dramaturgo, un escritor, un bailarín. Quizás serías un científico, pero lo enterraste. ¿Por qué? Por temor, porque yo como que mejor no, como que me da pena, como que eso no es para mí. Como que no, nunca en la familia hemos hecho esas cosas, etcétera. Cualquiera que sea el motivo, yo ya estoy muy viejo para estudiar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ves? Cualquiera que sea el motivo, has enterrado la riqueza que Dios te dio. Dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Esto es impajaritable. No es que el reino de los cielos sea semejante a esto. Esto es una parábola que dice claramente que tenemos que dar cuenta. Todo eso que creemos que somos, wow, mira qué riqueza que hay en nosotros. Toda nos fue dada, nos fue legada, y lo más interesante del punto, nos fue prestada, porque nosotros fuimos comprados como un doulos, comprados por precio, precio de sangre. Él, al redimirnos, nos sacó de la casa de empeño en la cual estábamos. Ay, gracias, Señor. Ahora somos libres, libres de la casa de empeño que se llamaba la vieja mente carnal, el hombre natural. Y ahora, para hacernos siervos, o sea, esclavos de justicia. Sigámoslo diciendo en términos bíblicos, siervos de justicia. Bueno, para no pelear con las traducciones. Siervos de justicia, libres de una naturaleza de pecado, para ser siervos de una naturaleza de justicia. ¿Qué es eso? Que vamos a hacer justamente lo correcto. Toda injusticia es estar moviéndonos en la naturaleza de pecado. Al que le dio 5, creció esa fortuna. Y le dio un rendimiento del 100%. Al que le dio 2, también tuvo un rendimiento exactamente igual del otro, del 100%. Y entonces a los dos les dio la misma palabra. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré.
Y miren ustedes lo maravilloso. Ese dinero, ese talento o esos talentos que el Señor les dio, eran riquezas del Señor de la casa. Pero ahí está escondida una de sus famosas promesas veladas. Cuando has crecido y duplicado, o sea, eres un siervo útil porque estás dando utilidad, el Señor te regala eso y más. ¿Dónde dice eso? Aquí mismo. Dice, cuando le pide cuentas al de uno, le dice, siervo malo, negligente. Debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que le había dado cinco. No, al que le había dado cinco y me los creció y ya yo tengo 10. No, ahí dice, dadlo al que tiene 10. Ya las cuentas se habían rendido. ¿Y quién tiene ahora los talentos? El siervo fiel. O sea que todo es del Señor, pero si tú das rendimiento como siervo útil, entrarás en el gozo del Señor. ¿Y cuál es el gozo del Señor? Pues es un Señor, ya no es un doulos. ¿Recuerdan la palabra del mismo Señor Jesús? Ya no os llamo siervos, ya no os llamo doulos, sino amigos. Ya son amigos, ya somos de esa condición de señorearnos. Ahora, ¿también conocen ustedes la palabra que bueno no hay ninguno sino el Padre? Bueno, el Padre y estos siervos, porque les dijo, buen siervo, buen, eran buenos. ¿Qué te hace bueno? Trabajar para el Señor en condición de reconocer que sus talentos, su riqueza no es nuestra, es de Él. Y cuando entreguemos cuentas, resulta que el Señor nos hace partícipe. Sobre mucho te pondré. ¿Ves? Entonces ya 10 talentos, si un talento son 6 mil, 10 son 60 mil denarios. ¿Ah? Lo que una persona ganaría en 120 años trabajando ininterrumpidamente sin gastar ni una moneda. 120 años. ¿Ves? Eso es riqueza, eso es fortuna. Pero estamos hablando espiritualmente. No es que te van a llenar de billetes y de dólares en el reino de los cielos. Pero aún así la promesa es que recibirás 100 veces más en esta vida y la vida eterna. Entonces, un siervo que da utilidad entra en la categoría de ser bueno. Bueno el Padre y los siervos que duplican los talentos que Dios le ha dado. No, yo no predico el Evangelio porque a mí me da pena. No, yo no hablo de finanzas en el Evangelio porque pues pensarán mal de mí. Yo mejor entierro eso. Entonces, ahí le dice, siervo malo y negligente. No solamente es malo, sino malo y negligente. ¿Ves? Entonces, la promesa es, sobre mucho te pondré. Primera parte. Y entra en el gozo de tu Señor. El premio mayor. Entraré por sus puertas con gracia, por sus atrios con alabanza. Poder entrar para participar del gozo. Dice el apóstol Pablo, gozaos en el Señor. Eso. Entra en el gozo de tu Señor. Gozándonos en Él. El gozo de Él.
El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Has oído hablar que es una fortaleza? Es una edificación como en Israel, Masada, por ejemplo, lo que se conoce como un fuerte, como una ciudad amurallada, pero más que eso, porque una ciudad habla de donde viven los civiles, pero una fortaleza es como una guarnición militar, como la misma guarnición donde estaba la Guardia Pretoriana, que se conocía como la Fortaleza Antonia, que fue parte de toda la remodelación que hizo Herodes el Grande en Jerusalén, y para honrar a un gobernante romano que fue uno de los triunviros o formaba parte de la terna gobernante cuando lo hacían tres, se denominó el triunvirato. Entonces se llamó Marco Antonio y en homenaje a él, pues construyó esa fortaleza denominada la Antonia. Una gran torre, una gran plaza, un enlosado espectacular. Y allí llevaron a Jesús, allí lo azotaron, allí le pusieron corona de espinas. Los soldados romanos lo escarnecieron ahí, en esa parte, antes de entregárselo al populacho hebreo, no ebrio, aunque pareciera, pero hebreo en este caso, y lógicamente a toda la confabulación homicida del Sanedrín y sus sacerdotes, etcétera, etcétera. Bien, entonces, esto es lo que estamos contextualizando. ¿Cuál es la promesa de Dios para ti? Que si eres fiel en lo poco, si eres un siervo de utilidad, siervo útil, que le das ganancia a tu Señor, que si tienes talento para servir, sirve. Para cantar, canta. Para escribir, escribe. Para hacer lo bueno, hazlo. Tus talentos no pueden ser chismear, dudar, desconfiar. No, esos no son talentos. Eso es esconder el talento debajo de la tierra. Entonces, qué maravillosa promesa. Que el Señor te dio 5. Tú lo trabajas. Lo duplicas, le das un crecimiento del 100%. Entregas 10 y el Señor te dice, coge esos 10 y te vamos a dar todo lo que los demás cañengos no trabajaron. ¿Ves? Entonces, gracias a tantos malos. Si te has oído, uy, este mundo cómo está lleno de gente mala. Sí. Malos y negligentes. Entonces, todo lo que ellos dejaron de hacer vendrá a ti, parte de la promesa. ¿Acaso a Israel no se le prometió que comerían de las viñas que no plantaron, que disfrutarían de las casas que no edificaron? Esa es la base de la promesa. Y entonces, por eso dice, no tengas envidia de los malos. Y dice, ay, pero mire esos malos. Todo eso será puesto en tu mano si eres fiel en lo poco. ¿Ves? Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esto dice el Señor.
Bueno, mis hermanos, entonces mi objetivo era compartirles una promesa de Dios, no fatigarlos. Entonces, saludamos desde estas tierras del Caribe a nuestro Maestro Francisco allá en Maracaibo. Gracias por compartirnos esa promesa de Dios que llegó a su vida y se está haciendo realidad. Y bueno, pues ahora es un legado para todos nosotros. Gracias. Y a cada uno de ustedes también vamos a trabajar. Empezamos nuestras transmisiones con un devocional, con muchas fallas técnicas. Hemos venido mejorando al 1000%. Pero seguiremos. No nos vamos a recostar sobre los laureles. Vamos a seguir mejorando. Cada vez más unción, cada vez más poder, cada vez más sabiduría. Vamos a mejorar en la alabanza, en la oración, en la presentación, tal como lo vemos de día en día, de semana en semana, y nos gozamos. Pero eso que tenemos es susceptible de mejorar, y seguiremos mejorando. Y nadie está recostado como la liebre durmiendo, si nos seguimos como la tortuga caminando sin parar, cada día mejor y mejor y mejor. Un fuerte abrazo para todos, deseándoles una noche de descanso, y mañana jueves estamos madrugando, por eso ya me voy a acostar para estar tempranito frente al micrófono. Fuerte abrazo para todos.